En cercanías al aeropuerto La Yerrera y después de varios días de seguimiento, la DIJÍN de la policía capturó a Santander Franco Jiménez, alias Omar o El Viejo, desmovilizado de las autodefensas y quien ahora, según la policía, hace parte de la línea principal del clan Usuga en el departamento del Chocó. Organizó un componente armado importante que lo hizo tomar varias alianzas con estructuras del sector del Chocó y posteriormente los desplazó. Algunos de estos cabecillas fueron asesinados y de esta manera logró la preponderancia en este sector del Chocó. Aunque según la policía, alias Omar era el segundo hombre en importancia del clan Usuga en el Chocó, al parecer su poder se extendía en Antioquia y Córdoba. Pensamos que este es uno de los golpes más contundentes al clan Usuga, porque se ha venido debilitando ese factor de cohesión y de manejo militar y de manejo de las estructuras que manejan los recursos, manejan el narcotráfico. Esta mañana un juez con funciones de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario alias Omar, quien no aceptó los cargos de concierto para delinquir agravado que le imputó la fiscalía.